Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de YouTube, en donde vamos a hacer un nuevo entrenamiento con la bicicleta de 26 debido a que tenemos desmontada la Trek. Pues nada, al final salí con la bicicleta de 26 debido a que la bicicleta de montaña, la Trek, la desmonté. Le desmonté el manillar, le desmonté las ruedas, la pinza de freno para poder sacar bien la horquilla y mandarla a mantenimiento debido a que ya le tocaba. La semana pasada hice dos entrenamientos, en total 60 kilómetros y 1600 largos de desnivel positivo, en donde en un terreno muy técnico la horquilla no me funcionaba muy bien, entonces ya decidí mandarla a hacer este mantenimiento y entonces hoy me decanté por salir en la 26.
nada, al principio es un poco de acostumbrarse a que no frena al instante como los frenos de disco, lleva frenos de zapata o los V-brake, y después el tamaño de rueda, que es mucho más pequeño, que es decir, es de 26, 26 por 2, y en la otra vez 29 por 2,25, 2,35. Para moverme un poco estos días y alternar con la de carretera, pues bien vale para tener allí en casa parada, que desde la última vez que estuve sin la de montaña, pues fue cuando rompiera el cambio, creo. Hasta ahora no se volvió a utilizar, entonces darle un poco de uso y hacerle unos pequeños kilómetros. Pues nada, ya acabamos de llegar, ya dejamos la bici, ya nos fuimos a duchar. Al final salieron así 17 kilómetros, 200 metros de desnivel acumulado.
No fue, sí, una salida muy, muy larga debido a que, bueno, yo no buscaba eso. Fui a mirar unos senderos y a dar un paseo y estirar las piernas. Debido a que me apetecía salir, como sabía que esta semana no iba a dar muy buen tiempo para salir los días que tenía previsto y al no tener tampoco la otra, pues prefería salir así un poco a estirar las piernas debido a que en principio cuento que la otra ya me llega para o para este fin de semana o para ya la siguiente, la próxima semana. Así que, y también no, de momento no hay ningún, tengo algún objetivo así y hice, creo que ya hice bien en mandarla ahora a hacer mantenimiento, porque si no, en septiembre sí que le iba a tocar antes de la ruta esta del 21 de septiembre, o mucho antes, pero así por lo menos ya lo tenemos con el mantenimiento hecho y a que funcione correctamente, debido a que el otro día sí que lo... Nos metimos así por unos senderos de piedra y tal. El primer día fatal, porque el primer día de hecho rebotaba seguido debido a que llevaba muchísimo aire de adelante y el calor tampoco no ayudó a... Encima también cogió todo bastante presión. Y el segundo día ya puse bien la rueda delantera y la horquilla, pues le ajusté también un poco el aire y más o menos ya me funcionaba bien, pero no funciona de todo, no bajaba, bajaba eso, pues... Este trozo, más o menos. De, o mejor, de esto. Y nada, y salí en la 26, como ya os dije, la tengo aquí aparcada. Salgo a menudo que tengo la otra parada o va al taller y tal, pues la cojo. Si no, está ahí parada. Vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy de la vuelta de la 26 por aquí, por el canal en un entrenamiento más.